Martes 21 horas, tiempo del programa del básquet local en la ciudad. Y esta semana nueva actividad, pero a nosotros nos quedan todavía cosas del torneo preparación. Porque estamos en todos lados, ¿dónde si no? Y tenemos al Quilmes campeón en categorías juveniles. Tenemos el playoff final en categoría intermedia entre Calata y Real Vanil. Vamos a comenzar este primer bloque con categorías juveniles. El triunfo de Quilmes en el primer juego final. Llegaron los dos mejores a esta final. Un Quilmes completo que venía de quedar afuera del triangular en la Liga Junior. Un triangular que podía haber clasificado. Y enfrentaba a un Sporting que llegaba diezmado a la final. El primer encuentro fue todo de Quilmes. 78-45. El triunfo cervecero. Donde no fue bueno el arbitraje. En un partido que no daba, más allá que fue áspero por algún momento del encuentro, hubo mucha superioridad de Quilmes con el goleo de Coria, más la buena tarea de Lecona, López Durán, lo destacado del equipo de Sporting, pero no era para que los árbitros tomaran protagonismo. Y cuando los árbitros toman protagonismo es porque no tienen una buena tarea, una buena labor. Los árbitros tienen que pasar desapercibidos. Pero más allá de esto, Quilmes ponía la serie 1-0. Y las mejores imágenes ya la vemos. La final del torneo de preparación. En tiempo de básquet local. ¿Dónde si no? Aquí estoy, el hijo del Ecuador con tremendo flow. La gente dice que soy un show. Que cuando canto empecé en dembow. Ataca yo, re, re, re. Reggaeton, she, 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 she. Aquí estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira a todos los niches que te dicen que volá. Esa mini espalda que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira a todos los niches que te dicen que volá, que volá, que vuelta yo. Ajá. Re, 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 reggaeton, shake, 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 shake it off. Re, 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 reggaeton, shake, 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 shake it off. Re, 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 reggaeton, shake, 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 shake it off. Re, 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 reggaeton, shake, 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 shake it off. Aquí estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá. Esa mini falta que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá, que volá, que vuelta yo. Shake it off, re, 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 reggaeton, shake, 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 shake it off, re, 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 reggaeton, shake, 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 shake it off, re, 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 reggaeton, shake, 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 shake it off. El ritmo de tu cuerpo en acción. Tú debes escuchar esta canción. Tú sabes que este ritmo tiene flow. ¡Ataca yo! No vengas a la fiesta si no fumas navajón. No quiero que te ofendas si no cantas en italiano. ¡Yeah! ¡Vamos, vamos! Ya pasa la fiesta, todo el mundo con las manos. ¡Mueve la cintura si te gustan los cubanos! ¡Saludando a todo el mundo! ¡Mi gente de Cuba, de España, de Italia! Asador criollo La Morocha, variedad en carne vacuna, cortes de cerdo y achuras, amplio salón con espacio infantil, un lugar especial para compartir en familia. Asador criollo La Morocha, sinónimo de calidad. San Luis, esquina Avellaneda. Tío Andino, helado artesanal,
los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836, Güemes 3301, esquina Roca. Y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Club Atlético Peñarol. Somos el club que más títulos le dio a la ciudad. Hacete socio. Vamos por más. Club Atlético Peñarol. Santiago del Estero y Garay. Tiempo de hablar de Unión. Un Unión que nuevamente va a jugar el torneo provincial de clubes en primera división. El torneo provincial de clubes o el torneo federal donde tuvo un ofrecimiento. Un Unión que se refuerza con el pivot ex Unión, uno de los jugadores preferidos de la Z Rodríguez en su momento en Peñarol, Javier Abadí, jugador que tenía condiciones y fue a Peñarol, y luego estuvo en otros clubes de la B y demás, y juega nuevamente para Unión, un Unión que una de sus falencias era bajo las tablas, un Unión que presenta nueva camiseta, que el lunes a la tarde presentó la camiseta e inauguró un nuevo gimnasio. El informe de Unión, la palabra de su presidente y demás, ya la vemos. Una camiseta de Unión. En tiempo de baje local, ¿dónde si no? Mi nombre es Rodrigo Otamendi, soy el secretario del Club Unión. Hoy es un día importante, estamos inaugurando el gimnasio principal, así que tenemos muchas expectativas porque bueno, es un esfuerzo muy grande que hizo el club para poder tener el piso nuevo del gimnasio, así que bueno, esperemos que todos los chicos lo puedan disfrutar y en todas las categorías y que tengamos bueno, una buena temporada como la que tuvimos en el comienzo del año. Las expectativas para este año, bueno, otra vez el torneo local, vamos a ver si nos anotamos para el provincial y bueno, está ahí la invitación al torneo federal, que bueno, es el desafío que tenemos para este año. Queríamos llegar ascendiendo, pero bueno, me parece que vamos a llegar como invitados. Unión está para jugar el torneo federal, creo que con algunas incorporaciones que estamos haciendo este año podemos jugar el torneo federal y hacer una buena campaña. Mi nombre es Fabián Pose, soy jugador del club de toda la vida, empecé acá desde muy chico, ahora me toca estar del otro lado, de la parte dirigente, y la verdad que cuando empezamos nosotros, que era el viejo Quincho, a tener este gimnasio que podemos inaugurar hoy, ha sido un paso gigante y bueno, por supuesto, inmensamente felices por este logro. Pero la verdad que una alegría enorme. Poder tener este logro, un esfuerzo y un sacrificio de todos, desde el presidente hasta el último socio, así que nada, inmensamente feliz. Y estamos para seguir sumando, vamos a seguir trabajando para beneficio del club, para beneficio de todos los chicos que vienen a jugar al básquet acá, y seguir conformando esta familia que somos y tratar de progresar día a día. Soy Leonardo Cordeiro, el presidente del Club Unión, y hoy estamos inaugurando el piso del gimnasio principal, el gimnasio número uno del club. Bueno, estamos muy contentos. Tanto este tema de poder inaugurar el piso de la cancha 1, la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Hoy el club está en el macrocentro de la ciudad y cuenta con 3 gimnasios con piso flotante. Primero tuvimos que cambiar el piso flotante del gimnasio 2 por aquella piedra que cayó en febrero del 2013. Luego, en donde había una carpa, logramos culminar con el pago del techo y hacer nuevamente un piso flotante. Y bueno, esto yo creo que era la asignatura pendiente del club. Y ya este piso, la verdad que ya no daba mucho para más y la idea fue hacer el esfuerzo para cambiarlo y bueno, estamos muy contentos de eso. El objetivo de este año es seguir creciendo como club en cuanto a la cantidad de jugadores que tenemos, ya sea desde el semillero, de las escuelitas de mini y pre-mini,
y en lo que es competitivo, bueno, seguir mejorando. Estamos en este momento con 3 reclutados y la idea para la primera división, para esta segunda etapa del año, es tenemos 2 opciones. Una es el Provincial de Clubes, que lo venimos jugando por 3er año consecutivo. Y bueno, y ahora surgió la posibilidad de jugar el torneo federal, para lo que el club está trabajando y pensando si es posible poder jugarlo. Yo creo que Unión está capacitado para jugar un torneo federal. Creo que tenemos que mejorar un poco más la estructura, ya sea todo de dirigencia y en el staff de entrenadores. Bueno, yo creo que la idea también es formar, es tratar de ser una tercera potencia, siempre por debajo de Quilmes y Peñarol. Pero yo creo que por infraestructura y por juego y por equipos, podemos estar capacitados para hacerlo. De Unión y la inauguración, la cancha la vemos en tiempo de básquet. ¿Dónde si no? Club Atlético Unión. Básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras, suscríbete como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión, 9 de julio, 3749. Unión, Club Familia. La Nueva Quesería, lácteos, chacinados, fiambres de primera calidad y mucho más. La Nueva Quesería, en sus 5 direcciones, Belgrano 3301, Moreno 2702, San Luis 1855, local 10, Corrientes 1922 y Catamarca 1971. La Nueva Quesería, el mayor surtido y calidad en quesos en la ciudad. Complejo Punto Sur, escuela de básquet, fútbol, básquet federado, karate, cancha de fútbol sintético, hockey, handball, vóley, patín artístico, bowling, gastronomía, fiestas infantiles, salón de eventos, resto bar y multiespacio. Complejo Punto Sur, deportes y eventos. Martínez de Hoz 1079, Puerto. Sanguchetto, sandwichería, tartería, sándwiches de miga, servicio de lunch. Arma tu ensalada y sándwich a tu gusto. Única dirección en Mar del Plata. Salta 1731. Delivery 473-7744. Sanguchetto, calidad y servicio. Con única sucursal en Mar Azul. Desde hace 8 años, en todo para el plasma, tenemos la más amplia variedad en soportes, mesas de plasma y LED. Además, contamos con muebles automatizados y columnas giratorias. En nuestra nueva sucursal de decoraciones, contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living. La trayectoria y dedicación avala nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona. Todo para el plasma. San Martín 3255 y nuestra nueva sucursal, San Martín 3185. Todo para el plasma. Luego de medio siglo vuelve el básquetbol a Urquiza con la coordinación de José Russo Bonfiglio. Urquiza MDQ con las escuelitas de básquet en La Meca, San Paolo y en el Club Urquiza volvió un histórico. Volvió Urquiza. Urquiza MDQ, La Meca y San Paolo, pasión por el básquetbol. Y este fin de semana tenemos a Quilmes jugando en su estadio, en el categoría 15, donde ganó la licitación del torneo. Un Quilmes que salió campeón de esta categoría y tiene muy buen plantel. Un Quilmes que desbancó al IAE con muy buenas individualidades, como lo son el Tate Bonomi, el Juan de la Fuente, Esquidelki, Francisco Arraiz,
un Quilmes que en juveniles, en el segundo encuentro, también le ganó Sporting en cancha de Sporting, pero el partido totalmente distinto al primero. Le costó y mucho ganar a Quilmes, 82-72, donde Sporting pagó caro su derrota. Gran juego de Sporting, dejaron todo en la cancha los chicos de Sporting, donde Pacetti, Méndez, López Durán y compañía le dieron mucho trabajo a un Quilmes que se, con la trilogía San Simón y que juega y hace jugar, el goleo de Provenzano, Coria y demás, un Quilmes con muchas variantes en el plantel, logró el campeonato de preparación. Tenemos también las notas y festejos y demás, pero en este bloque, Quilmes campeón, ganaba el segundo encuentro, y ya lo vemos, el 82-72, Quilmes campeón del torneo de preparación, el tiempo de básquet local, ¿dónde si no? Muévete tu par y baile, todos con las manos en el aire y no.
Invitamos a todos a jugar al básquetbol en Sporting. Desde la categoría Cebollitas a Primera. Nueva escuela de minibásquet para chicos de 5 a 11 años separados en edades para comenzar a jugar este apasionante deporte. Contamos con un excelente plantel de entrenadores para que los chicos se desarrollen como jugadores y personas. Infórmese en el Club Sporting. Chacabuco 3380. Sporting. Calidad en enseñanza. Deporterapia, kinesiología, rehabilitación, medicina física y actividades terapéuticas. Deporterapia, Tucumán 3369, Bolívar esquina 20 de septiembre. Deporterapia de Fabián Plaza Palacios. Para una mejor atención, Frenos Mar del Plata te espera en su nuevo local de Champañá 2255, rotonda de Avenida Colón. Frenos Mar del Plata, repuestos y servicio de vehículos. M&P Empanadas, desde 1989 la mejor calidad. 40 variedades, sabores especiales para vegetarianos, canastitas. Encontrá nuestras promociones en Facebook. M&P Empanadas, en zona Güemes y en el centro. Club Atlético Once Unidos, deportes recreativos y competitivos con estadios de primera línea, acordes a sus exigencias. Escuela de básquet y básquet federados. Nuestra gran villa deportiva, Once Unidos, tu espacio deportivo, Once Unidos, Roldán y Falkner. Nos siguen por Twitter, el programa también lo ven en el canal de YouTube. En YouTube, donde está el logo del programa, tienen los programas de semana tras semana, tanto del básquet local, que la primera repetición es el jueves a las 17, los más repeticiones seguidas gentilmente por Cablevisión. Y también el programa de Liga Nacional. Tenés todos los programas de semana tras semana en el canal de YouTube Tiempo de Básquet, donde si no. Pero ahora es tiempo de los festejos, las notas. Una de las características del programa desde el año 99, que también las agregamos en Tiempo de Básquet local. Uno de los jueves del campeón le hace la nota a todos sus compañeros. Y en este caso Bruno Provenzano y Jeffrey Macha, que también luego de la lesión ya está jugando. Habla con sus compañeros, habla el plantel del Quilmes, los festejos y demás. Nosotros nos encontramos mañana el miércoles a las 23 con el programa de Liga Nacional. Quilmes campeón, notas y festejos. Y con más tiempo de básquet local nos encontramos la semana próxima. Chau y gracias por elegirnos. Llamar acá a Bruno Provenzano, el señor que se roba todas las cámaras del Club Quilmes, así que vení Bruno, vení, vení. Acá el señor sale por nota en todos lados, así que vamos a ver. Él es el especialista en esto. ¿Qué pasa, bro? Felicitaciones, campeón, merecido. Bueno, gracias, muchas gracias a todos y a los chicos, a los reclutados, que también gracias a ellos pudimos lograr el campeonato, tanto este como el del año pasado. Bueno, será todo la ley del ex, porque el torneo pasado estaba jugando en Sporting y ahora, bueno, tuviste que ser campeón con Quilmes. Sí, muy contento y espero que esto siga hoy con River. ¿Vos, Gonza? ¿Qué tenés para decir? ¿Todavía no llegaste a Bariloche o vamos otro? No, yo todavía no volví, pero bueno, los chicos supieron ya de parte delante y nada, festejando otra vez somos campeones y bueno, encarar de la mejor forma el segundo torneo también, así que... Sandy, otra vez para ganar otro campeonato tuviste que jugar con la camiseta de Quilmes. ¿Qué se siente? La verdad, se siente bien, qué sé yo, ya hace un año vengo jugando con los chicos, pero venimos bien y eso, y bueno, se pudo ganar, tuvimos un torneo difícil, pero estuvo bueno. Te quiero agradecer porque sin vos estos dos torneos no hubiesen podido ser posibles. ¿Qué sentís haber ganado otro torneo con Quilmes? Contento, ¿no? Igual que vos, me imagino. No, eso. Bueno.
¿Qué sentía haber salido campeón otra vez más con este grupo? Nada, la verdad, un orgullo salir con este equipo campeón de vuelta. La verdad que uno grande todo como compañeros y bueno, nada, lo tenemos bien merecido y vamos por el oficio. ¿Qué sentí haber salido campeón otra vez con este grupo? Bueno, la verdad que estoy muy contento. Veníamos de una mala pasada en el triangular. La verdad que por ahí eso nos había bajoneado un poco, pero bueno, no tuvimos tiempo a bajonearnos porque jugamos el provincial y ahora tuvimos esta final que es muy importante. La verdad que estoy muy contento porque es con un grupo que ya venimos formados hace un par del año pasado y salí campeones con amigos, es lo más lindo que hay. Quilmes, campeón del torneo de preparación U19-2015, lo vemos en tiempo de básquet. ¿Dónde si no? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!